Hey guys, good evening and thank you very much for joining the class today. So we're going to start or begin week number four, right? Hoy comenzamos la semana cuatro de trabajo, que es la última, y en la que pues vamos a estar trabajando la sección cinco y el final exam. ¿Cómo se, por decirlo así, cómo se distribuye esta semana, teacher? Bueno, los primeros tres días, que es el día de hoy, jueves, lunes y martes, se van a dedicar a la sección 5. Y el día miércoles, que es el último día de clases, se va a dedicar solamente al, no solamente a eso, pero sí, ¿verdad? Básicamente, pues, se dedica parte, buena parte de la clase al examen final y cualquier pregunta que haya respecto a ese examen, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la forma en la que vamos a trabajar esta semana. Y nada más también recordarles, ¿verdad?, que el día viernes es la fecha límite para poder terminar lo que hay en la plataforma. Por eso mi insistencia, ¿verdad? En que si usted tenía preguntas, pues me las trajera para acá. Porque ya el día de hoy, pues comenzamos ya a ver ya lo último, lunes y martes, pues vamos a terminar de ver cualquier cosa que esté pendiente. Ok, así que, I don't know, guys, if you want, let me begin with the attendance, ok? So, veamos. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Está. ¿O no? Carolina Yamilet. Ah, ok. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina Yamilet. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa Roxana Morales Jordán. No está, ok. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Jaime. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Jorge Alfredo. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen. Chicos, no olviden activar sus cámaras. Todavía veo unas camaritas ahí que no están activas, por favor. Luego, Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Kevin, thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enrique Celías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quintero. Present. Thank you, María Verónica Durán Rivera. Present, teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Viruna. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Roxana. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present, teacher. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you very much. Okay, guys, so thank you very much for being here and thank you also for being on time. Okay, I really appreciate that. And, well, nada más ese recordatorio, chicos. Primero, el viernes nosotros vamos a finalizar todo. Quiero ver por aquí preguntaba... Teacher, la plataforma termina con el examen. Así es. El examen final, en este caso, William, ya voy a compartir yo la plataforma. La voy a poner a cargar
para que usted vea exactamente dónde es que vamos a finalizar, pero finaliza con el examen final, ¿verdad? Eso ya es lo último. Y pues el viernes estaríamos concluyendo con todo. ¿Qué más, teacher? Bueno, nada más recordarles también la documentación que deben enviar. Por favor, trate de enviarla lo más pronto posible. ¿Por qué, teacher? Porque ellos, aquí la administración, pues va a tener tiempo para poder indicarles si hay algo que se necesita, algo que no está bien lleno, etc. Y también, pues recuerden que son tres cosas que van a ir de la mano para que usted pueda moverse al siguiente módulo. ¿Cuáles son, teacher? Número uno, la plataforma, ¿verdad? La plataforma, yo necesito el 80% de mi plataforma. Quiero felicitar, ¿verdad? A los que ya lo hicieron, hay unos pues que obtuvieron un 100 al final. Si no lo ha terminado, no se preocupe, pero hágalo entre hoy y mañana, porque mañana cerramos. Entonces, los invito a los que no lo han hecho para que puedan finalizarlo, ¿verdad? Y acostumbrándonos siempre a que esa es la forma de trabajar, ¿verdad? Yo debo de ir avanzando en mi plataforma, ¿verdad? Lo más pronto posible. Por supuesto, ¿verdad? Yo acá vengo y voy a reforzar los temas que estamos viendo ahí. Y pues si usted se adelanta, no importa. Usted debe de traer las preguntas acá. ¿Qué más? La asistencia, ¿verdad? Necesita un 80% de minutos de asistencia. Por favor, trate de conectarse siempre, ¿verdad? Y por último, la documentación, ¿verdad? Que debe enviar documentación para poder seguir participando, ¿verdad? En el programa. Okay, so let me share with you the platform so we can check that information with William, ¿verdad? Let me see. Give me one second. Acá está. Okay, acá está la plataforma, ¿verdad? Cuando yo ingreso, pues lo primero que me va a aparecer son todas las secciones, William. Aquí usted puede ver, mire. Aquí está Section 1, Section 2, Section 3. Si usted le da clic a cada una de ellas, ahí le aparece el tema, ¿verdad? O los temas. En este caso van a aparecer dos cuando sea Section 3 y Section 5. Mira, ¿verdad? Acá en la Sección 1, It's nice to meet you. Section 2, What's this? Section 3, Where are you from? Y aquí dentro de Section 3 tenemos el Midterm Test. Y luego Section 4, Who's Gina Ortiz? Whose jeans are these? Y luego en la sección 5 me vuelvo a encontrar dos, porque aquí viene el final exam. What are you doing? And the final exam. Entonces, cuando usted ya terminó la sección 5, what are you doing? ¿Verdad? Le da clic aquí al final exam. ¿Ok? El final exam es este, William. ¿Verdad? Acá no va con números, sino que va con letras. Está el listening, está el reading. Hay ahí un multiple option question. Ahí también abajo lo mismo, ¿verdad? Multiple options, ¿verdad? Luego tengo acá algo sobre present continuous. Y pues acá también tengo otra de seleccionar, selección múltiple. Y con este examen, William, yo finalizo. Quizás el examen que usted me mencionó, William, creo que es el que está en la sección 5, pero no es un examen, sino que es un ejercicio, es un knowledge check. Entonces, let's go back here, and most likely that's why. Probablemente eso es lo que a lo que usted se estaba refiriendo, ¿ok? In the meantime, just let me open up here the presentation. Acá, William, quiero ver, ¿será este knowledge check? Yo creo que es este, el 5.16, 5.16, okay? Let me move on this one here. Okay, acá, mira, William, este es el reading, ¿verdad? Antes del reading, siempre en este es en la sección 5, okay? Siempre en section number 5. Luego está el 5.14 que tiene acá un, acá, creo que es este knowledge check. Ah, no, perdón. Lesson objective, 5.10. Acá, knowledge check. Lo acabo de ver hoy en la mañana que estaba preparando la clase. Pero sí sé cuál es el que me dice William. Creo que es este. Este, no. No, William, este es el 5.4. Tiene que llegar al 5.16 para que al darle clic a Next, lo mande de un solo al final exam. Entonces, aquí en el 5.4 apenas estamos comenzando la sección. ¿Ok? No sé si contesta su pregunta, William. Thank you, teacher. You're yes. Welcome.
Ok, very good. Just give me one second. Y pues también antes de moverme de la plataforma, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, chicos? Questions? Or no questions? ¿Acerca de la plataforma? No. Ok, muy bien. Me alegra porque quiere decir que ya, pues, esta parte ya está finalizada. Así que muy bien. Well, yesterday we began with our class, right? And pretty much what we were doing was just to talk a little bit about present continuous. With present continuous, we were, you know, dividing each structure in three different sections, right? So the first section is going to be for the positive sentences, negative sentences, and questions, okay? And besides that, yesterday I gave you the rules, right? The spelling rules for adding ing, okay? And there is where we stopped, right? We talked a little bit about the rules that you have to follow, right? In order for you to be able to make up your sentences with present continuous. Entonces, todas las reglas que vimos ayer, those rules are the ones that we're going to use, right? For modifying the verbs. No solo puedo decir sí, voy a agregarle ing. No, I have to do it in the right way, okay? So to do that, what I'm going to do is that I'm going to, you know, give continuity, right, to this topic. This is session 13. Significa que solo tenemos tres sesiones más aparte de esta to end our module 1. And today is April 22nd, April the 2nd. Hey, qué gala. Ya estamos terminando el mes, ni sentimos. ¿Verdad? Entramos a vacación en marzo y ya casi que terminamos el otro, en la otra semana, el mes, ¿verdad? De abril. Okay, so we're going to move to section number 5, okay? Section number 5 is pretty cool because we're going to talk about present continuous and we're going to talk about the time, okay? And what else? Bueno, ayer, como les dije hace un momento, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito de present continuous. Y las reglas. The rules are extremely important. Okay? So, pero antes de pasarme acá, vamos a ver. Esta misma información que ustedes están viendo acá es información que yo les compartí a ustedes. ¿Verdad? Entonces quiero saber. ¿Quién se recuerda de las reglas? Vamos a ver, ¿cuál fue la primera que mencionamos ayer? What do you remember? Uh-huh. Who remembers? There's... The there must bear ending in Y at ing. Muy bien. Esas fueron las dos últimas que mencionamos, ¿verdad? Dijimos que todos los que no están en las que mencionamos primero van a caer a una de esas categorías, que es una de las que está mencionando Jaime, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera regla que vimos ayer? Who remembers? Yo les mandé la información en WhatsApp. No sé si ya la revisaron. Pueden revisarlo ahorita. Consonant plus vowel plus consonant. You have to double the consonant and add ing. Okay, very good, right? So that one, esa fue la tercera que mencionamos, ¿verdad? Ya llevamos dos. Jaime nos dice... most verbs ending in Y, we add ing. Luego, Ruth nos está diciendo que cuando tenemos consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant, and then we add ing. Okay? Very good. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uh-huh. We have two rules already. Two rules, okay? Y son cinco de las que mencionamos, okay? So, what else? Verbs ending with IE, change the IE, and add ing. Okay, very good. So we have verbs ending in IE. We have to cross it out, delete it or move it, ¿verdad? And then we have to add Y. After I add the letter Y, I add ing. Muy bien. Thank you very much. Llevamos three rules, okay? ¿Quién más quiere participar? Vamos a ver.
Si termina en IE, le agregamos YNG. Repeat it. Si termina. Perdón, es la que acaba de mencionar Jaime, ok. Thank you, Leslie Marcela. Thank you very much, ok. Entonces ya llevamos tres, ¿verdad? Con la que Jaime y Leslie nos acaban de mencionar. Verbs ending in IE, we eliminate IE and then we add Y, and after Y, I add ING. Muy bien, ok. Llevamos tres. Llevamos ending in Y, ending in. ¿Cuál fue la segunda que dijo Ruth? Ah, las consonant vowel consonant y ahorita pues que mencionaron las verbs ending in IE. ¿Ok? Nos faltan dos. ¿Cuáles son esas otras dos? Verbs ending in E, drop the E and plus ING. Very good. Verbs ending in E. Right, I have to delete, remove, or drop the letter E, and after that, I add ING. Muy bien, llevamos four, okay? One more, una más. Mm-hmm. What is the last one? Who remembers that? Pueden ver la información ahí, el PDF que les mandé en WhatsApp, no hay problema. Okay, so no problem. La última dijimos, it's most of verbs ending in consonant, ¿verdad? Dijimos, si no aplica, voy a agarrar acá. Acá en el spotlight. Si mi verbo no queda acá, ni acá, ni acá, ni acá, perdón, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, entonces ese es el que queda acá, ¿verdad? Los verbs ending in consonant. Los que terminan en consonante, solo les agrego ing. Ok, very good. Now, ¿qué más vimos? Bueno, cabal cuando terminamos de ver esa parte de las reglas, ¿verdad? Nos pasamos directamente al knowledge check. Ok, en el knowledge check con 4.14, con ese ejercicio 4.14, es que finalizábamos la sección 5. Ok, perdón, la sección 4. Now, we're going to move to section number 5. Nos movemos ya a la sección 5. El PDF que les mandé, el PDF contiene las reglas que acabamos de ver. Okay, just in case si las iba a necesitar. So the class objective is by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones, right? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zone, right? Well, probably some of you have already experienced, right, the fact that sometimes you need to communicate with someone who is not in the country, right? Y pues es bien difícil cuando yo me comunico con alguien que no está acá porque tengo que acomodarme a ese horario, right? For example, if you have a sister, if you have a friend, or if you have another relative in another country, so that's going to be very difficult, right? Entonces, prácticamente, pues, lo que vemos acá es algo que nosotros superficialmente, pues, entendemos es la diferencia de horas, ¿verdad? Entonces, pues, todo comienza en este punto de acá, ¿verdad? El punto cero, ¿ok? Punto cero y ahí es donde, pues, las cosas ya empiezan a contar, ¿verdad? Pues, ahí es donde comienza algo que se le conoce como Greenwich Mean Time, right? It's like, how can I say it? Aquí está. Se lo voy a poner ahí en el chat. Por eso es cuando ustedes tienen ahí su teléfono, ¿verdad? Le preguntan a veces qué hora quiere ver. El GMT, que yo lo veía antes en mi teléfono, pero no entendía qué era, ¿verdad? Cuando veía la hora, es GMT is mean solar time at the prime or Greenwich meridian, right? Es el meridiano de Greenwich, okay? The reference for every time zone in the world, ¿verdad? Es la referencia mundial, ¿por qué? Es este cero que está acá, okay? Este cero que está acá. Entonces, de este cero para acá, por cada
para, línea paralela que ven es una hora. Si aquí son las 12, aquí va a ser la 1, aquí va a ser las 2, aquí va a ser las 3, aquí van a ser las 4, las 5, las 6, etc. ¿Verdad? Si aquí pues son las 12, me imagino que acá, perdón, es una hora menos acá, perdón. Aquí serían las 11, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y aquí sí sería una hora más. Aquí sería la 1, la 2, las 3, las 4, las 5, etc. Entonces se van moviendo de tiempo. Por ejemplo, si yo estoy acá en El Salvador, ¿verdad? Y ¿qué? Son las 3 de la tarde, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Supongamos. Son las 3 de la tarde en El Salvador y yo me quiero comunicar con alguien que esté en Australia, por ejemplo. Right now in Australia son las 5:21 del 23 de abril. ¿Ok? 5:21 del 23 de abril. Entonces aquí todavía es 22, right? So if I want to talk with someone over there, ¿verdad? That's going to be kind of difficult. ¿Y cómo lo vemos, teacher? Bueno, me voy acá. Let me see. Se lo voy a mostrar. Stop sharing. And we're going to start sharing. And we're going to go here. Aquí. Por ejemplo, ¿verdad? Yo busqué aquí Australia, que es con mayúscula, por cierto. Australia time. Okay, y aquí dice, it's 5:22, ya. Yeah. Aquí son las 1:24. Ok, la 1:24. You see? Por acá estamos nosotros probablemente. Aquí. ¿Cuántas horas de diferencia, verdad? Dependiendo de qué lugar, ¿verdad? Fíjense acá. Dependiendo de qué ciudad también, ¿verdad? Dice, 5:22, Friday 23rd of April. Hora en Canberra, territorio de la capital australiana, Australia. ¿Ok? Y aquí me dice, para mi información, el GMT plus 10. O sea que hay una diferencia aquí, ¿verdad? Dice de 10 horas. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero comunicar con alguien, ¿dónde, chicos? En Moscow, ¿right? Moscow time. ¿Ok? Son todavía es jueves. ¿Verdad? Es Thursday y allá son las 22:23, ¿ok? Son las 10:23 de la noche, ¿right? Y aquí me dice, para mi información, ¿verdad? GMT plus 3, ¿ok? Del meridiano se cuentan las horas. Entonces, if you want to know more, ¿right? Experimentar ahí, all what you have to do is to look for the time. Y ahí van agregando las horas dependiendo, ¿verdad? Ok, so then... After that, we move to a conversation, right? Now, in this conversation, it's to talk, well, two people talking about it, ¿verdad? Dos personas, pues, hablando de lo mismo, ¿verdad? En este caso, pues, hablando de la diferencia de horas, como les decía, cuando uno platica con alguien que no está acá. Entonces, ahí tenemos, and the conversation goes like this. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now, se equivocó. Pensaba que eran las 4 de la tarde y eran las 4 de la mañana, right? Era al revés. Okay, so I'm going to read it one more time. Lo leo una vez más y dice, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake, ¿verdad? Ya estoy despierta. Okay, o despierto. I'm awake. Okay, very good. So let's see. Who wants to read the conversation? Volunteers to read the conversation? Okay, Kevin, thank you very much. Give me one second. Solo voy a abrir la cajita. Kevin en Lourdes, okay? Luego continuamos con los demás. No bajen la manita. Kevin and Lourdes. Kevin, please help me with, help me, I'm sorry, with John. Y Lourdes, help me, please, with Debbie.
Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am away. Okay, thank you very much, Kevin and Lourdes. Now let's move with William and Jenny. William, please help me with John, and Jenny, please help me with Debbie. Y lo mismo luego con Ruth. Y con Daniel, ¿verdad? Daniel me ayuda con John y Ruth me ayuda con Debbie. So, compensemos, William. Okay. Hello. William. William? Yes. Excuse me. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it? It is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks, okay, I okay now. Okay, thank you very much, guys. And, well, the easiest way, quizás lo que la forma más fácil para mí de decir, de como explicar cómo decir Australia en inglés, es como cuando decimos ostra, ostra, en español, ostra, algo así. Entonces es Australia, Australia. Mm-hmm. Sí. Okay, very good, excellent. Let's begin. So Daniel, ayúdame con John y ¿quién me ayudó anteriormente? Ruth, ¿verdad? Me ayudó. Yo iba a ser Debbie. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Ruth? Debbie, sí. Bye, go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Thank you very much, guys. Very kind, okay, for your participation. Okay, so if you see or if you pay close attention, in the previous conversation from section number four, they were presenting the question form, right, of the, how can I say it? Always present continuous, pero con yes, no questions. Acá nos la presentan, pero con WH question. Y como ustedes, pues, yo sé que ya saben la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Igual les mandé ahí el cuadrito, ¿verdad? En el cuadrito que yo les mandé hoy, la fotito, ahí están las fórmulas. So what can we get from the conversation? Well, from the conversation, I'm going to get the following, right? It says, what time is it there, right? What time is it there, okay? And well, that's the only question that we're going to be working on. Vamos a hablar acerca de how to tell the time. It's very easy. Es bien sencillo. Solamente le pido que me ponga atención a lo que viene. Okay? It says here, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Okay? Now, sometimes there is more than one option. Algunas veces hay más de una opción. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí tengo el primero, ¿verdad? It's 1 o'clock.
Por supuesto, si la hora es exacta, solo hay una forma de decirla. It's 1 o'clock, it's 10 o'clock, etc. Luego, it's 1:05. It's 5 after 1. Ahí tenemos dos formas, ¿ok? Y todavía hay una tercera. Luego tengo it's 1:15 or it's 1:15. Luego tenemos it's 1:45 or it's 1:45. It's 1:40 or it's 1:40. Y la última que it's 1:30. Media vez usted entienda cómo funciona cada una, incluso puede usarla a las tres, como usted guste, right? Some people, in my case too, yo hallo más fácil la forma, por decirlo así, usando past y after, ¿verdad? Ya le voy a explicar cuál es. Entonces, cuando, bueno, aquí el instructor dentro del video les da unos ejemplos, ¿verdad? De las time expressions. In the morning, noon. Cuando yo digo it's noon, es mediodía. Noon es mediodía. ¿A qué horas tienes la clase? Ah, at noon. ¿Qué quiere decir at noon? Que probablemente durante las 12 la persona comienza con sus actividades o con esa clase. Luego tengo in the afternoon. In the afternoon, la tarde es desde las 12, sí, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, 6 p.m. Y luego tengo evening, que es ya la noche, que comienza desde las 6 de la tarde, 6 p.m., ¿verdad? De las 6 en adelante. Y tengo at night, que también es una expresión que yo puedo utilizar, ¿verdad? Para referirme a la noche en sí, ¿verdad? What are you going to do? Ah, I'm going to the movies at night. To the movies at night? Yeah, it's cool. ¿Verdad? Y pues la última que tenemos, midnight, que es lo contrario de noon, ¿verdad? Es el medianoche. Y noon es mediodía. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? No cuesta. Pero todas son correctas, teacher. Sí, sí, todas. En este caso, pues, por ejemplo, si usted va a usar night, at night, pues yo lo acoplaría a mi país, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros tipo 7 de la noche, de decir ando afuera de noche, ¿verdad? Pues yo lo ocuparía así. No sé en Estados Unidos qué tan tarde lo considerarán ellos, ¿verdad? Porque a veces son las 6, 7 de la noche y ellos dicen in the evening, ¿verdad? Pero las dos expresiones son correctas, como le digo. Pueden ser utilizadas, y se sobreentiende, pues, que es esa parte del día. Y, pues, luego tengo, quizás solo in the morning, noon, in the afternoon. Pero la verdad es que casi no se usa como mid-morning, ¿verdad? Media mañana, ok, mid-morning, mid-afternoon. Casi siempre ocupan el evening. Porque hay que recordar que a las 7 de la noche en muchos estados todavía no ha oscurecido. Sí, eso es cierto. A veces, por ejemplo, yo ya de repente, eso que les digo, que a veces uno no tiene ese problema de horario con otras personas. A veces pues yo he hablado con un familiar que tengo allá y me quedo viendo yo a la ventana y le digo que claro, sí son las 8 de la noche, pero el sol ahí está todavía dando luz, ¿verdad? Eso es cierto. It's true. Por eso le digo, depende del lugar, cómo tomen ellos, si están de noche o evening, ¿verdad? Depende de, quizás de la localidad, diría yo. Tiene razón. Luego, tenemos acá más ejemplos, ¿verdad? Y pues aquí están las expresiones que acabamos de ver. It says it's 7 o'clock in the morning, ¿verdad? It's 7 a.m. It's 12 o'clock, it's 12 p.m., o sea, it's noon. Si usted se fija, esas son tres formas de decir lo mismo. It's 7 o'clock in the morning. Perdón, dos formas. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. O la parte del mediodía puedo decir it's 12 o'clock, it's 12 p.m. or it's 12 noon. ¿Verdad? Tres formas de decir mediodía. It's 4. It's 4 o'clock in the afternoon or it's 4 p.m. Solo con decir in the afternoon or p.m., ahí está. Ya estoy diciendo que es la tarde. Luego, it's 7 o'clock in the evening, ¿verdad? En la noche o en, sí, en la noche. Las dos palabras significan lo mismo, la verdad. It's 7 p.m.
Or we have it's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m. Ahí pueden tomar una referencia. ¿Ven? Ya como que ya está mucho más tarde, ahí pues la persona está utilizando night, at night. Y luego tenemos it's 12 o'clock at night, it's 12 a.m. or it's midnight, ¿verdad? Cualquiera de las tres son válidas, ¿ok? So, acá les voy a explicar un poquito sobre cómo funciona, ¿verdad? Decir la hora en inglés, ¿ok? And the topic is called telling the time. Bueno, esta, digamos, es una forma bien práctica, sin embargo, también necesita práctica, ¿verdad? Para que lo manejemos bien. Now, it depends. When I have the time, right, exactly, al punto sharp, ¿verdad? Yo voy a usar la expresión o'clock, ¿ok? Cuando yo esté hablando de media hora que ha pasado y media hora que falta, hay dos expresiones. Tengo past, oops, perdón, tengo past acá y tengo quarter, ¿ok? Entonces, acá tengo past, ¿verdad? Quiere decir que ha pasado. Y se lo voy a explicar en español. Nosotros generalmente tenemos una forma bastante similar de decir la hora. Fíjese que parece, no pareciera, pero sí es así. Nosotros decimos, es la una y media. O es media hora después de la una. Podemos decir, son las 10:30. O es media hora después de las 10. Esa forma, la segunda forma que estoy utilizando, es la forma que se utiliza con esta expresión. Past, pasada la una. Si yo digo, is half past seven, es media hora pasada las 7, half past seven. Y luego tengo los 15 minutos. Los 15 minutos son conocidos como a quarter, ¿ok? Pero en inglés no vamos a decir it's one quarter, no, ¿verdad? No, no vamos a decirlo de esa forma. Decimos it's a quarter past one, un cuarto de hora, ¿verdad? Un cuarto de hora pasada la una, a quarter past one. Then, tenemos los siguientes 15 minutos, ¿verdad? Tenemos 20, 25, and 30. Cuando yo tengo la mitad completa, es half. Half es eso, mitad. Eso significa half. ¿Ok? Así como el programa, ¿se acuerdan? Two and a half men, ¿verdad? Dos hombres y medio se llama. Half, ¿ok? Es mitad. Entonces, cuando yo tengo half, voy a decir es la 1:30. It's half past one. Media hora pasada la una. ¿Ok? Cuando yo tengo, estoy trabajando en la segunda mitad del reloj, ¿verdad? Entonces voy a usar la expresión to. ¿Ok? Cuando yo uso la expresión to, ¿verdad? Entonces ahí puedo ocupar cualquier número, pero expresando to. ¿Cómo así, teacher? Por ejemplo, si yo tengo acá ya los siguientes 15 minutos, 35, 40 and 45, tengo a quarter. ¿Ok? Y no se preocupe, que eso yo se lo voy a, le voy a mandar el cuadro completo. Ahorita se lo voy poniendo paso a paso ya y luego se lo voy a decir cómo queda completo, armado. Luego tengo acá el quarter, ¿verdad? Uy, perdón. Quarter. Y al final nos queda esto. Esto que vemos en pantalla es cómo vamos a decir la hora de esta forma. Por ejemplo, teacher. Bye. Acá. ¿Ok? Este cuadrito que les presento está uno por uno. Uno por uno. ¿Ok? Teacher, es la una. It's 1 o'clock. La una y cinco. It's 1:05. Vamos a ir armándolo acá en un cuadrito. Creo que lo ven, ¿verdad? Vale, entonces, el primero, cuando estamos diciendo la hora exacta, it's 1 o'clock. Oops, perdón. It's 1 o'clock, ¿verdad? Que es el primero, de ahí partimos. Cuando voy a decir es la una y cinco, it's 5 past
one. ¿Ok? Por supuesto, esta forma es la forma haciéndolo como está acá. Que en lo personal es mi favorita. It's 5 past 1. Luego tengo la 1:10. ¿Cómo digo eso? It's 10 past 1. O la 1:10. ¿Verdad? It's 1 o'clock. It's 5 past 1. It's 10 past 1. Luego tengo la 1:15. ¿Cómo digo esa? It's a quarter or it's quarter. It's quarter past one. Okay, a mí me gusta más decir it's a quarter past one. It's a quarter past one. Dicho ya es la 1:20. Okay. It's 20 past 1. La 1:20, o sea, 20 minutos pasada la 1. Teacher, ya es la 1:25. Ok. It's 25 past 1. Ok. Teacher, la 1:30. Ok. It's 1:30. La 1:30. Cuando ya me paso, después que ya tengo yo la media hora, entonces ya la expresión cambia. Ya no es past, sino que es 2. Y luego tengo it's, vaya teacher, ya faltan 25 para las 2. Ok, it's 2. Ok, 25 para las 2. Teacher, ya faltan 20. Ok, it's 22. Teacher, falta un cuarto. Ok, it's a quarter to 2. Vaya, ahora ya faltan 10. Ok, ahí está, 10 to, right? Ok, it's 10 to 2. Y por último faltan 5. It's 5 to 2. Y finalmente llegar a la hora que es, it's 2 o'clock. Ok. Entonces, esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Es una forma en la que yo puedo decir la hora y no voy a tener ningún problema. ¿Hay alguna pregunta? Questions? ¿Preguntas? ¿Está claro? Está claro. Vaya, muy bien. Quiero guardarles la pantalla. Ahí está. Ok, entonces, esa es una de las formas, ¿verdad? Para decir la hora. Me voy a tomar todo esto de acá porque creo que lo voy a necesitar. Voy a tomar. ¿Ok? Como les digo, es una forma bien sencilla y si yo lo trato de entender en español, pues es así. Son 5 minutos pasada la 1, son 10 pasada la 1, es un cuarto pasada la 1, son 20 después de la 1 o pasada la 1, son 25 pasada la 1, es media hora pasada la 1, son 25 para las 2, 20 para las 2, un cuarto para las 2, 10 para las 2, 5 para las 2 y las 2 en punto. ¿Ok? Así es como funciona. Very good. And that's about the first, es la forma de decirlo. ¿Ok? Y pues vamos a probar. Bueno, pero quizás antes de probar cómo uno quedaría, quisiera hacer como una comparación. Vaya. Acá, chicos, tengo esta forma de decirlo. Pero, teacher, ¿hay otra forma de decir la hora en algunos de ellos? Sí. Sí la hay. Porque, por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo puedo decir, it's 5 past 1. Cuando yo tengo los primeros 5 minutos de la hora, porque, por ejemplo, acá en El Salvador nosotros decimos es la 1:02, es la 1:03, es la 1:01, etc. ¿Cómo digo eso en inglés? Bueno, en inglés usamos esta expresión, oh. Oh.
¿Cómo así, teacher? Bueno, por ejemplo, si ahorita son, digamos, ¿verdad? Las 5:03, yo voy a decir, it's 5:03. Pero esa expresión solo aplica para los 5 primeros minutos de la hora, ¿verdad? Voy a comenzar acá. Que en este caso el O es un 0. Eso es el O, ¿ok? Vamos a ver. Tengo acá, it's 5:01. It's 5:02. Ahí está, it's 5:03, ¿verdad? It's, oops, perdón. It's 5:04. And it's 5:05. Hasta ahí. Bueno, no, de hecho, hasta las 9, ¿verdad? Hasta las 9 sería, perdón. Y así sucesivamente hasta llegar al 9. Porque ya en el 10 es 10. It's 5:10. Entonces, si yo quiero decir it's 1 o'clock, va a ser 1 o'clock. O algunas veces lo van a encontrar en películas o en series. Ellos utilizan el adjetivo. Ups, perdón. Ay. Ellos utilizan el adjetivo sharp. Sharp. Ok. ¿A qué horas nos vemos? Dicen. At 10 sharp. A las 10 en punto. ¿Verdad? Luego acá, it's 5:01, es una forma de decirlo. La segunda forma sería, it's 5:01. O la siguiente, no, perdón, it's 1:05, perdón, it's 1:05. Or it's 1, no, esas serían las únicas dos formas. Luego tengo, it's 10:01. Bueno, también puedo decirlo de otra forma, como it's 1:10, 1:10, ¿verdad? Acá también, it's 1:15, puedo decirlo, it's 1:15, it's 1:15, right? O también puedo usar, it's 1:15. After, después de la una. Ya sabes que en español. 1:15. Un cuarto de, también después, ¿verdad? De la una. Y así sucesivamente. Luego aquí también puedo decir it's 20:01 or it's 1:20, etc. ¿Ok? Usted elige cuál es la forma que mejor le va a sentar. Dígame, Jaime. O sea que sharp es igual que decir o'clock. Pero es informal. Sharp es informal. Ah, vaya, excelente, excelente. Gracias. You're welcome. Sí, es informal. Por eso decía, de repente se escucha en las series o en las películas, ¿verdad? Pero es informal. Pero sí existe la expresión sharp y es informal. Okay, so now we're going to practice. Vamos a practicar un poquito, ¿ok? Let me delete here all what I have done. And let's move on to some practice, ¿ok? So acá tenemos a clock, right? So it's 3 o'clock, right? What about the second one? Puede utilizar, eso se me olvidó decirles, ¿ok? Acá, chicos, acá, este past que usted ve, puede utilizarlo como past o como after, ¿ok? Entonces acá tengo past y también puede ser after. Los dos significan lo mismo. Un cuarto después de las, ¿verdad? Etcétera. So, puede utilizar after or past. Cualquiera de las dos están correctas, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver acá en la práctica. It's 1 o'clock, ¿verdad? Perdón, it's 3 o'clock. It's 3 o'clock and then here. ¿Cómo nos quedaría esta hora? Vamos a ver. Five past 3. It's 5:05, ok. Acá tenemos tres formas y pues William ya nos dijo una de ellas.
it's 3:05. O podemos decir it's 3:05. O simple y sencillamente it's 3:05. Y las tres formas están correctas. ¿Ok? Entonces usted escoge si va a usar past o si va a usar after con esta opción. Muy bien. What about this one? What time is it? ¿Cuáles serían las formas en las que lo podemos decir? It's 3:10. Muy bien, esa es una forma. It's 3:10. Muy bien. It's La más fácil le falta. Se me olvidó. Se le olvidó. Bueno, sí, ella nos dijo las dos más difíciles, ¿verdad? Pero la más fácil es 3:10. Luego nos dijo ella, it's 3:10. Y nos dijo, it's 3:10. ¿Ok? Y las tres formas están correctas. ¿Ok? Pero me gusta que esté utilizando la otra forma. Fíjense, ¿por qué, teacher? Porque la otra forma ya demuestra pues que usted puede decir las cosas no solo de una forma básica, ¿verdad? Sino que ya un poquito más, más formal, ¿verdad? Que no es como solo desde mí decir it's 3:10. Entonces me gusta eso, que están ocupando bastante las dos expresiones de abajo. Ok, so what about now? ¿Cuáles serían las formas en las que yo puedo decir eso? Siempre las tres formas, ¿cuáles serían? It's 3:15. It's after 3:15. Pero yeah. Recuerde que... Dígame. Dígame. No, dígame usted. No, ya le estoy confundiendo. Déjame, perdón. Ya le quité la inspiración. Sí. It's 3:15. It's Ay, ya me bloqueé. Otra vez. No, you can do it. It's 3:15. Ay, no. Ya no. Qué mal, la teacher le quitó la inspiración. Lo siento. Ok, so, para este, las que ella nos estaba diciendo son esenciales, ¿verdad? Nos decía, it's 3:15 or it's 3:15. Con este, también tenemos cinco formas de decirlo. Ok, it's 3:15, it's 3:15, it's 3:15, or it's 3:15, or it's 3:15. Entonces, tenemos como cinco formas de decir esta misma expresión y todas estarían correctas, ¿ok? Entonces, muy bien, nos dijo la más difícil esa, así que muy, muy bien, ¿ok? Now, let's move on, ¿verdad? Ahí está. Ahí se lo puse en negrita para que, y lo vamos a subrayar para que vean también que estas otras son dos opciones más, ¿ok? It's 3:15, it's 3:15, it's 3:15, and it's 3:15. Muy bien. Now, what happens with the following? En este caso, pues, son las mismas que ella me acaba de decir, ¿verdad? Aquí vienen apartadas. Este a quarter es opcional. Si usted quiere, lo usa. Si usted quiere, no lo utiliza. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema. Si usted dice, no, teacher, yo en mi caso prefiero agregar el a. It's a quarter, ¿verdad? It's 3:15. Porque siento bien decir it's 3:15. No sé, yo personalmente. But it's optional. Es opcional. ¿Ok? Vamos a ver acá. Now, ¿cuáles serían las tres formas de decirlo? ¿Alguien por ahí? It's 3:20. Muy bien. It's 3:20. Muy bien. And it's 3:20. Muy bien, excelente. It's 3:20. So those are the three different ways that we have to say the time. It's 3:20, it's 3:20, or it's 3:20. Excelente, okay? Now let's move on. What about here? What time is it? Dígame, Jaime. Oh my God. Las mismas. Okay. It's 3:25. It's 3:25. It's
25 after 3. Muy bien. 25 after 3 or 25 past 3. Excellent. Very good. Okay. Y la última que vamos a ver por ahorita. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Esa solo hay dos formas de decirlo. It's half past 3. Muy bien, Dani. Dígame otra vez. It's half past 3. Muy bien. ¿Y la segunda forma? It's half after 3. Sí. Ok. Y la que nos... Dígame. It's 3:30. Muy bien. Excelente, Dani. Ok. It's 3:30 o como él nos decía, it's half past 3 or half past after 3. Todas están bien. Así que llegamos hasta la media hora. Ok. So, for today, I'm going to stop here. Voy a detenerme acá, pero hicieron muy buen trabajo. Me gustó mucho que rapidito tomaron esa forma de decir la hora. Luego voy a pasar lista, chicos, ahorita, y con eso estaría finalizando. Give me one second. Okay. Hey, por favor, chequeen los links, ok, que les mandé. Les van a servir para terminar de practicar. En la parte, solamente es un aviso, en la parte de las conjunctions, porque envié, habían más ejercicios, pero la razón por la que yo solo envié dos es porque eran los únicos que incluían las dos conjunctions que habíamos visto, que era and y but. Pero las oraciones tienen vocabulario que probablemente algunos de ustedes no van a conocer. Entonces los invito a que ocupen el diccionario o que en Google, ¿verdad? Busquen cualquier cosa que no comprendan, porque como son oraciones en sí general, ahí van en pasado, van en presente, etc. Si usted hay algo que no entiende, ¿verdad? Busque las palabritas en el diccionario para poder entender el sentido de la oración y así poder contestar cuál es el tipo de conjunction que va a necesitar. Vamos a ver. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Se oye triste, como que no he almorzado, ¿ok? Arturo Efraín Serrano Sorto. ¿Arturo? No. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. ¿Quién dijo? Carlos. Ahí está, Carlos, ¿ok? Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. No. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Give me one second. Okay. Elsa Roxana Morales Jordán. Present teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you very much. Give me one second. Ay, perdón, que a veces me tardo, pero es que esta computadora, como les dije, la cambié para que no tuviéramos inconvenientes. Esta está más rápida, ¿verdad? Pero, pues, como no era mi, no es como lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces me pierdo a veces en dónde están las cosas, perdón. Vale. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you, Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you very much. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Jorge Alfredo. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you very much. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina, ¿dónde está Ludivina? Ahí present. Está. Thank you, Ludivina. María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Melvin, ay señor bendito, nada que ver con el nombre, ya van a ver. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Ay señor. Y eso que ando lente, ¿ves? Imagínense sin ellos. Then Miguel Ángel García Cruz. Present. Miguel Ángel. Thank you. Rodrigo Vidal Cortés. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present, teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present.
Thank you very much. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Tampoco, nunca ha venido, creo yo. Stephanie Natalie, nunca ha venido. ¿Cómo que estamos en el salón? Nunca se ha unido a la clase. Okay. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present. Excellent, guys. Bueno, chicos, voy a detenerme acá. Solo, please, no me hagan ahí, no me fallen. Acuérdense que tenemos hasta mañana para terminar todo, ¿verdad? Y pues que ya nuestro grupo quede set, ¿verdad? Alícense ya los documentos, a lo más ya tengan listo todo para que no tengamos ningún inconveniente. Así que thank you very much for joining. Buen provecho para los que van a comer and see you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye. See you, guys. You. Bye bye. See you, shower. Bye bye. Bye bye. William se queda, William Panameño, dice, teacher, excuse me, how do I enter, right, to the chat on WhatsApp? No está en el chat de WhatsApp, William. Vaya, mire, William, ¿se acuerda el primer correo que le enviaron? En el primer correo que le enviaron, el primerito que le envía en el dispositivo con la inscripción, ahí va a encontrar el link, ¿verdad? Ahí dice unirme a grupo de WhatsApp. Hay un montón de links. Pero ahí dice el link para la conferencia, trae un link para el canal, trae un link para la plataforma y trae un link que dice WhatsApp. Le va a dar clic a que dice link en WhatsApp y ese automáticamente lo va a agregar al grupo de WhatsApp. No tiene que pedir nada, solo él lo va a agregar automáticamente. Búsquelo y si no lo encuentra, me avisa, por favor. ¿Okay? Thank you, teacher. You're welcome, guys. Bye-bye. Take care.